Bueno, tengo la posibilidad de estar con Flavia Hatemer. Bueno, Flavia, habíamos quedado de venir y en una charla informal. Primero, bueno, darte el agradecerte el hecho de estar acá, en este lugar y recibirnos como de esta manera. Y bueno, lo primero es lo primero. Digo, ahí el saludo y mate de por medio, que hemos estado tomando unos lindos mates. Así que muy agradecido por eso, ¿eh? No, la verdad, bienvenido. Un honor que bueno, estés acá para charlar y bueno, estoy bastante curiosa para saber de qué se trata este nuevo proyecto de la que soy parte hoy juntos. Bien, Contame. Flavia, digo, indudablemente tenemos que hablar de la música, más allá de las distintas cosas que pueden pasar en el tema de la música, un poco conocer tus inicios, tus comienzos. Alguien le dice que son locuras, alguien dice que es arte, yo me quedo con que tiene que ver con el arte, ¿no? De que uno quiere hacer cosas, quiere siempre reexplotar esto tan lindo que tiene que ver con el acervo nativo, con lo nuestro, pero principalmente con darse gustos que tienen que ver con el arte, ¿no? Tal cual. Bueno, la música en mi vida llegó por el año 2011 más o menos, cuando conocí a un grupo de personas que me incentivaron a atreverme. Y bueno, realmente fue una decisión quizás, porque bueno, mi profesión es la docencia, lo sabes, y nunca imaginé la posibilidad de incursionar en la música. Porque creo que hay que hacerlo con profesionalismo, aunque uno no sea profesional, ¿no? Yo considero de que el hobby, que a veces se lo llama, lo hago por hobby, sí, pero sí o sí tiene que haber una cuota de profesionalismo en lo que uno hace. Entonces, en aquel momento, cuando estas personas me invitaron a atreverme, fue ir descubriendo un mundo maravilloso. La música, desde el punto de vista que sea, tiene un matiz sanador. Que bueno, que desde mi lugar, como te dije recién, cumplió un montón de funciones en mi vida. Me llevó a querer aprender. De hecho, estudié canto, fui como descubriendo cosas, ¿no? Acompañada siempre de personas que me marcaban, digamos, el rumbo, quizás en esto. A mí el género musical que me encanta es el folclore, pero también me gusta el tango, también me gusta el melódico. Lo que pasa es que, bueno, el folclore tiene eso de propio, lo siento propio, lo siento que me llena el alma poder cantarlo, poder hacerlo a mi manera, ¿no? Porque bueno, la impronta es de cada uno, no está ni bien ni mal, considero, en el arte es así, no se puede evaluar, este lo hace mal, este lo hace bien. Creo que siendo amateur, como somos la mayoría en esta ciudad, tener esa cosa de atreverse hace que uno le dé la impronta del sentimiento, de lo que quiere transmitir, de lo que puede llegar a recibir del público que te está escuchando. Bueno, ha sido maravilloso. Y así, progresivamente, pasó el tiempo. Tuve la posibilidad de grabar un disco junto a Nelson Laredo, que fue uno de los principales amigos que me acompañaron y que me indicaron por dónde continuar. Y bueno, eso fue una experiencia que realmente la voy a llevar dentro mío siempre, porque ni siquiera en mis más impresionantes sueños me lo imaginé, a la posibilidad de estar en un estudio de grabación
con esas características, ¿no? Y al lado de una persona con tanto, tanto talento como es él. Y que tiene la generosidad de pronto de transmitirme a mí, inexperta, desconociendo la cuestión de género y de lo que es la música en sí, a ese nivel, porque ya grabando uno ya pasas a otra situación, que ya no es solo ir a una peña, cantar un par de canciones y volver a tu casa. Ya implica conocer la tecnología de pronto, no en profundidad, pero sí, sí un mundo desconocido, ¿entendés? Y bueno, y después armar grupos, ver el tema de músicos, que siempre lo he vivido desde la amistad. A la música la he relacionado siempre así. Digo, Flavia, por lo que nosotros siempre hemos observado, que digamos lo progresivo siempre va de la mano de lo profesional, porque siempre te hemos notado eso, ¿no? Que quizás a medida que has ido avanzando, sí, has ido utilizando todo lo que te marca. Que uno dice por ahí, bueno, cantar por cantar o porque quiero cantar. No, cantar porque realmente sabes que hay gente que te escucha y que hay que darle lo mejor, ¿no? Absolutamente. Eso implica un montón de cosas. Encontrar personas que te acompañen, porque como todo, es como si yo quisiera hacer radio. O yo quisiera empezar en el tema de la fotografía. Yo debería hablar con Fernando Videla. A ver, Fernando, ¿qué me aconsejas? Porque eso está bueno, que te marquen por dónde ir. Es como un atajo, ¿entendés? Entonces me he encontrado con gente que hace música casi profesionalmente, amigos del medio, que se son Luisito Juárez, Chelo Piovano y tantos más, gente que he tenido el contacto más que directo, porque han sido los que en su momento me, che, negra, vení, que cantá, subí, esa invitación desinteresada, sí, que de pronto te hizo ver que uno en un escenario simple, como son los escenarios de esta ciudad, uno tenía que posicionarse de una determinada manera. No digo que lo he hecho profesionalmente, pero sí con responsabilidad. Cada vez que me tocó, creo que lo máximo que he vivido y que con mi esposo Carlitos lo hemos charlado muchas veces, es la fiesta de la Dulce Ciudad, sí, 2018. Bueno, fue algo, ese domingo 18 de noviembre del 18, quedó en mi retina para toda mi vida. Fue el momento más feliz de lo que te puedo decir, hacer música desde mi lugar. Fue una posibilidad enorme, enorme, gigante, que para alguien como yo, que lo hago por la razón que te contaba hace un ratito, fue maravilloso, maravilloso, una experiencia sin precedentes en mi vida. Yo nunca lo imaginé. Nunca imaginé que me podía pasar algo así. Ver la gente, la respuesta de la gente, que me acompañaran a cantar. No, te juro, lo cuento y me emociona. Es fabuloso. ¿Cómo, o sea, digamos, como artista, gente que ha pasado por los escenarios, sí, digamos, cómo ves vos el hoy de nuestros talentos, nuestros artistas acá en la ciudad? La ciudad de Arroyito tiene grandes talentos, muchísimo material humano que hace distintos géneros musicales. Considero, analizando la realidad, de que los espacios para mostrarse, para trabajar con un proyecto, son muy pobres, muy poco. Y bueno, no digo que culturalmente no haya cosas, porque sí las hay. Digo que para alguien como me pasaba a mí, que armas un grupito y que ensayas todas las semanas y que le pones lo mejor de vos, no hay espacios donde después vos digas, bueno, acá vamos a ir a presentar esto que estuvimos trabajando durante meses.
Entonces llega el desánimo, llega a decir, ¿para qué estoy haciendo todo esto que hago? Y por ahí los talentos comienzan a trabajar en otra cosa, decir, bueno, dejo la música porque no me está dando resultado, o de pronto estamos renegando, siempre se reniega un poco. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? La mayoría no vive de esto. Entonces, cada uno tiene sus obligaciones y sus cosas prioritarias. De pronto, todas las semanas ensayar, planificar, sacar canciones, preparar y no tener a dónde mostrar, que sea valorado. A ver, porque también es cierto que gratis uno puede ir a cualquier parte, te abren las puertas, a ver un bar, un comedor. Mira, vengo, quiero cantar, ¿no me das el lugar? Por supuesto, te van a abrir las puertas. Ahora, la valoración de la que hablo es ese reconocimiento del trabajo que hace la gente que hace música. Poco o mucho, no sé, se llegará a un acuerdo, porque la situación no está fácil. Pero bueno, eso hace que desaparezcan los espacios donde uno pueda mostrar lo que se hace. Desaparecen los espacios y desaparecen los talentos. Se van apagando, que es un poco lo que yo mencionaba recién, ¿no? Se produce el desánimo y realmente uno que lo ha tocado ver, no solamente tu caso, sino a muchos. Uh-huh. Uno por ahí recuerda aquellas encuentros de bandas de rock en cinema, uh-huh, por ejemplo, para dar un ejemplo, y en tantos otros lugares. Sí. Y no, ahí es como que cuando aflora todo ese tipo de cosas decimos, wow, ¿cuántos artistas tenemos? Claro. Y por ahí cuando no los vemos, es como que un poco todos nos olvidamos que realmente hay talento. Claro, parece, ¿no?, como que no hay. Parece como que pero no hay. Pero sí están. Eso creo que se, no sé si se vuelve difícil reactivarlo o si se trabaja poco en esos aspectos. Uno no lo hace ni con el ánimo de criticar a nadie, pero digo, es analizarlo. Es analizar, ¿no? Porque claro, vemos tantos lugares que realmente dan espacio, que generan espacio. Algunos dicen son lugares, y son localidades chicas. No, no importa, son localidades chicas, medianas, grandes. Creo que Arroyito hoy debería tener un espacio definido para que realmente nuestros artistas puedan tener sus noches, ¿no? Sí, coincido totalmente. Totalmente creo que sí podría existir ese espacio necesario para que la gente no se olvide de que sí hay gente que ama el arte, pero no solo en la música, ¿no? La pintura, la danza, hay talentos realmente impactantes en esta ciudad. Hablando de la música, porque es lo que lo que yo he podido hacer, bueno, totalmente, sería fantástico que alguien generara ese espacio. No sé quién, por el lado privado, público, es como vos decís, no estamos acá acusando que no se hace, no, estamos diciendo de que hay una necesidad porque vienen muchísimos talentos de abajo, o sea, hay niños que tienen un potencial increíble, jóvenes, también fantástico, lo podemos ver en eventos que sí se realizan, por ejemplo, no sé, lo que hubo en el balneario, sí, eso que sí, se sí hizo fue algo majestuoso. Bueno, entonces, fue espectacular. Entonces, hacer hincapié en eso, porque así como el deporte es un canal de contención fundamental en una sociedad, bueno, el arte igual. Igual. Es realmente necesario, y bueno, y ahí es donde debería haber personas de la índole que sea, del partido que sea, pero que generen ese lugar donde se pueda fomentar, contener, motivar a que esto siga, no se detenga, y bueno, meterle para adelante, digamos. Eloy de Flavia Hatemar. Eloy con muchos proyectos, no en la música,
pero sí en un aspecto social que me apasiona y que, bueno, he recibido una invitación y de pronto... No vas a ser candidata, ¿no? No es la política, quédate tranquilo, Fer. No. Todavía no. Dejo la puerta abierta. Todavía, viste que uno no puede decir, está bueno de beber. Pero quédate tranquilo. No, te contaba que, bueno, he recibido la invitación de un grupo de personas del Club Deportivo y Cultural Arroyito para ser parte de la subcomisión de fútbol mayor de esta institución. Por supuesto, poniendo lo que yo pueda aportar desde mi lugar, porque bueno, el fútbol tiene eso de que son la mayoría hombres, pero siempre me he manejado y bueno, son conocidos, son amigos, me van a dar el lugar, les guste o no les guste, no, son mentiras. Bueno, creo que en la primera reunión que tuvimos encontré un grupo de personas con muchas ganas de hacer y bueno, la idea es sumar en lo que yo pueda. Y bueno, el tema de la música en este momento está como postergada, podría decir. Vuelvo a ver, tiene que ver un poco con lo que charlábamos recién, sí. El que no es fácil hacer música y bueno, y hace que uno vaya tomando decisiones. No digo que dejo para siempre, porque eso es un sentimiento que está a flor de piel. Llegado el momento, se puede retomar. Además que ahora ya comenzamos nuevamente con la escuela. Hay que retomar también con muchas ganas, porque bueno, es un año, el 2019, creo, de muchos cambios, de mucho trabajo desde lo que es la educación. Entonces, vamos a tener un año movidito, me parece. Pero bueno, siempre lo tomo como un desafío y con mucho amor. La docencia me genera el contacto con la infancia que no tiene precio. Eso es maravilloso y es realmente una posibilidad que la vida me ha dado de ser docente y poder tener este privilegio. Yo lo vivo como de esa manera. Tres factores fuertes, ¿no? Porque un poco tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, el tema el arte, el deporte, la educación, el deporte y el arte, digo, uh-huh. Son tres factores muy fuertes a la hora de lo que es el crecimiento en todos los sentidos para cualquier ciudadano, ¿no? Absolutamente. Son puntos fundamentales en una sociedad donde cada persona que vive en esta ciudad, por hablar de la ciudad de Arroyito, debe tener en cuenta esos tres puntos hoy, que hay una crisis, no sé si de valores o estamos en crisis, no sé cómo definirlo, pero que donde todo es tan vertiginoso, donde todo es tan, por ahí, todos están enojados, o todos están apurados, sí. Y el niño o el joven que está observando y está necesitando que el adulto se organice para brindar lo que ellos necesitan. Y así pasa la vida. A ver, si no hay un grupo de personas que se junte para que se pueda hacer fútbol, los jóvenes no tendrían ese espacio para realizarla. Sea la organización que sea un centro vecinal, sea un club privado, sea lo que sea. En la educación lo mismo. El docente tiene un alto compromiso hoy, más allá de lo que es lo curricular, que es la educación integral, es la educación en valores. Esa cosa, y ahí es donde reside la responsabilidad inmensa de un docente hoy, 2019. Por eso digo de que va a ser un año con muchos desafíos, porque vamos a tener que proponernos revertir tantas cosas que ocurren. No tenemos recetas mágicas las maestras,
pero sí mucha voluntad. Por ahí la docencia está vista desde la crítica. Ah, las maestras trabajan tan poco, tienen tantos meses de vacaciones. Una vez decidí ya no explicarlo más. Sí. Porque yo lo primero que hacía era intentar explicar que eso no es así. Cada uno saca sus conclusiones. Desde mi lugar, yo siento pasión por la educación. Tengo miles de cosas que aprender y en contacto con un niño seguro que la aprendes. Y después el deporte, bueno, el deporte es, a ver, la frutilla de la torta. Creo que es donde se pueden, a ver, ¿cómo sería? Desenvolver, crecer, expandir. El joven puede lograr cosas maravillosas, el niño ni hablar, la familia. Mi suegro, Carlos Galara, decía, el fútbol y el deporte en general es un bien de familia. Entonces, la familia debe acercarse a los clubes, la familia debe acercarse al centro vecinal, ayudar, porque hoy, ¿cuál es el problema? Los recursos económicos. Hoy, si no tenemos un respaldo, si no hay gente que ayude, empresas, que sí las hay, pero faltan los recursos humanos, que son los padres de esos niños que se van a poder desenvolver, desempeñar, desarrollar, etc., para que dé una mano a un grupo de personas que no se trata de la organización en sí, porque por supuesto toda organización tiene que estar ordenada para funcionar. Sí, sí. Pero a ver, sumémonos como colaboradores. Lo mismo pasa en la escuela, que el padre se acerque. Lo mismo pasa en el arte. A ver, generemos espacio. Esto no lo hace una persona. No puede alguien solo decir, bueno, yo hago este espacio y es mío y nada más. No, juntemos voluntades. Y así creo que la cosa puede cambiar. Comprometámonos. A ver, es tan fácil sentarse de brazos cruzados y decir, aquel lo está haciendo mal, esa maestra no sirve para nada. Acerquémonos, demos ideas, sumemos, veamos cómo cambiar. ¿Me estoy equivocando? Bueno, enséñame cómo lo haríamos mejor. Sí. Entonces, creo que es la única manera de poder salir de donde estamos, de dar el primer paso. Porque tampoco hay recetas mágicas. Acá nadie tiene la varita como para decir, ¡tin!, cambio todo. No, acá hay que trabajar, hay que unirse, hay que remar. Y sí creo y tengo esperanza de que lo mejor está por venir. Hablamos de los factores fuertes y así en realidad. Mirá lo que es una entrevista muchas veces, ¿no? Porque por ahí puntualizamos que por el lado de la música y fuimos navegando en temas que realmente son muy, muy importantes, son muy lindos también. Y digo, bueno, y quiero cerrar con una... Claro, me duele tener que decir que es una de las... no digo si la pregunta más importante de la nota, ¿no? Creo que la que queríamos ya pasar. Pero bueno, es obligación. Porque navegamos en tantos temas y yo te preguntaría, ¿qué factor cumple el celular hoy en las personas? El celular es una herramienta. En los niños, digo, ¿no? Porque... Sí, sí. El celular es una herramienta. Hoy, imprescindible. ¿Qué tiene fanáticos y no? Cuando digo fanáticos, es los que lo defienden y los que no lo defienden. ¿En qué sentido? En que a veces es mal utilizado. Puede servir para entretener y no para construir algo. En los niños pequeños, en los jóvenes, ¿no? Hay una dependencia a veces con esta tecnología, pero allí es donde el adulto tiene que ser el moderador y mostrarle al niño. El otro día una mamá me decía, ay, no sé cómo sacarle el celular a Juancito. Y le digo, ¿por qué no le propones? Vamos a pescar y vas a ver que lo va a dejar y chau, se va a olvidar del celular. Pero el adulto
es el que tiene que mostrarle cómo jugábamos cuando éramos chicos, que estaba la rayuela, el tejo, como lo llamábamos, que jugábamos a la payana. El chico se apasiona, lo he comprobado en la escuela. Conocer los juegos tradicionales los ha hecho descubrir un mundo asombroso. Pero ¿qué pasó? Hay que ponerse, porque para el adulto es muy simple decirle al niño, bueno, mi amor, toma, juega el jueguito que mamá tiene que hacer este trabajo, ¿no? Entonces, ¿el chico qué hace? Se mete en la pantalla y queda. En cambio, si yo encuentro el momento, porque no se trata, yo sé que todo el mundo hasta anda a las corridas, tenemos miles de cosas, ocupaciones, responsabilidad. Sostengo que no se trata de cantidad de tiempo, sino de calidad. Entonces, en esas 2 horas que yo puedo estar con mi hijo, con mi alumno, con esa infancia o juventud, decir, bueno, le voy a proponer esto, para sacarlo de esa pantalla y no decirle, toma esto, porque yo estoy ocupada. Creo que desde ese lugar sí. Es de donde siempre el adulto es responsable. No hay un niño que crezca con maldad, no hay un niño que sea malo, no hay un niño... Se hace porque ve en el ejemplo que el adulto le da. Exacto. Eso es así. Si yo miento y mi hijo me está mirando, y va a aprender a mentir. Si soy violenta, mi hijo también seguro que va a ser violento y no va a respetar a un adulto, ni le va a dar el asiento a un adulto como corresponde. Todas esas cosas que se creen que se está perdiendo. Yo creo que no. Yo creo que la juventud está esperando que los adultos los miren, que los adultos hagamos cosas por ellos, que los adultos nos organicemos y aprendamos a dialogar, que podamos opinar y que el otro no se enoje. El joven ve que los adultos se pelean, que son incapaces de ponerse de acuerdo. Es triste. Porque como adulto que estoy hablando en esta entrevista, que bueno, que te agradezco tanto que hayas venido, me siento muy responsable. Me siento muy responsable y esta es una oportunidad para que nos sentemos a reflexionar. Sí, sí, sí. De que dejemos de decir la juventud está perdida, la infancia, los chicos son todos mal educados. No. No. No, el chico no aprende lo que no queremos que aprenda por casualidad. Ve a un adulto hacerlo. Eso de cajón. Los medios de comunicación, ¿qué nos están mostrando? Entonces, mostrarle de que sí hay otras cosas. Enseñarles cuáles. Bueno, no todo es noticia trágica. También hay medios que transmiten deportes en esta casa. Todo el mundo ve fútbol, sí. Incluida. O sea, o soy una víctima del sistema, pero a mí me encanta. Así sí, que en buena hora que ocurra. Pero bueno, es así, Fer. Flavia, bueno, me queda agradecerte mucho. Siempre, más allá de que uno pueda hacer una entrevista, siempre es un gusto estar con vos, con Carlito, con tus hijos. Uh-huh. Y compartir, estar en momentos delicados, como nos ha tocado este año, encontrarnos sí. En algunos lugares... delicado con amigos, sí. También como en momentos gratos y también lo que tiene que ver con el deporte. Uh-huh. Muy agradecido por eso y la verdad, lo mejor de lo mejor en este nuevo desafío. Fernando, gracias por venir, ya te lo dije recién. Siempre es un gusto el encuentro con Fernando Videla. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos.